Métodos de separación de mezclas. Para separar las mezclas es necesario conocer el tipo de mezcla. Tamizado. Este tipo de separación se utiliza cuando los sólidos son de diferentes tamaños. El instrumento utilizado para separar este tipo de mezcla se llama tamiz. Levigación. Consiste en pulverizar la mezcla sólida para tratarla luego con disolventes apropiados. Se basa en la diferencia de la densidad. Separación de sólido líquido. Decantación. Se basa en la diferencia de densidad de las sustancias que componen la mezcla. Ejemplo, al mezclar agua con arena, se deja reposar un cierto tiempo. La arena se separa del agua y se va al fondo del recipiente. Filtración. Para separar esta mezcla se utiliza un filtro. El filtro deja pasar el líquido y la parte sólida se queda en el filtro. Centrifugación. Consiste en someter a una mezcla a una fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente a gran velocidad, haciendo que la parte sólida se deposite en el fondo y la parte líquida quede arriba. Ejemplo, es necesaria esta técnica cuando un médico solicita conteo de células sanguíneas. Separación de líquidos. Destilación simple. Es utilizada cuando los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla son diferentes. Debido al calentamiento de la mezcla, el líquido con menor punto de ebullición se evapora antes y el de mayor punto de ebullición se evapora después, utilizando un refrigerante o condensador para obtener el líquido separado. Destilación fraccionada. Este tipo de separación de mezcla se utiliza para separar varios líquidos a la vez. Es muy utilizada para separar productos de petróleo, los cuales presentan distintos puntos de ebullición. El líquido con menor punto de ebullición se separa primero al pasar por el refrigerante que he recogido en un recipiente. La temperatura es controlada a través de un termómetro. Este proceso se repite varias veces hasta que se separen todos los componentes. Cromatografía. Es un método analítico empleado en la separación, identificación y determinación de los componentes químicos de mezclas complejas.